Bueno, me encuentro con los gemelos Márquez. Les hago la primera pregunta porque sé, la han luchado con este equipo varios torneos, quedaban en cuartos, quedaron en semifinales en esta cancha y ahora son campeones. No, primeramente, gracias por la oportunidad de hoy. Nada, como siempre lo he manejado, la honra y gloria para Dios primeramente. Y sí, nos ha costado mucho y sabemos que mejor tenía tiempo de ser campeón. Gracias a Dios, ahora tengo yo. Sí, no, gracias por la oportunidad y pues gloria a Dios, honra y gloria a Dios y gracias a nuestra familia. Y este grupo de jugadores que son increíbles, la verdad. Tenemos una familia de sangre y tenemos una familia que cada entreno era increíble. Y es por eso el logro. Bueno, fueron 32 años del último título de Fuerte en Segunda, 32 años, no habían nacido ni ustedes, creo yo. ¿Qué se siente dejar en letra dorada su nombre, uno como capitán, el otro como goleador del equipo? No, felices, viejo, felices, totalmente felices, agradecido con el de arriba y con nuestra familia, con nuestra esposa, con todos nuestros amigos, con todos, viejo, no puedo hablar ni de la felicidad y pues, nada. Agradecerle a todos por el apoyo, por lo que han estado pendientes. Fuimos testigos del torneo pasado, la vivimos mal, la pasamos mal, siempre me acuerdo de eso. Pero cambiamos muchas cosas y Dios ahora nos recompensó. Sí, no, estamos felices y la verdad que tratamos de hacer las cosas diferentes. En el trabajo cambiamos muchas cosas, le buscamos la vuelta y gloria a Dios, se nos dio. Venimos aquí la vez pasada, salimos mal, muchas veces salimos mal, pero Dios no abandona el que trabaja y el que tiene fe en él. Bueno, les voy a decir lo que uno veía en estadística, fueron el único equipo con portero juvenil, dejaron al primero de Occidente, al primero de Oriente, al segundo de Oriente, no eran favoritos nunca y terminan siendo campeones hoy. No, nosotros lo habíamos hablado, que este equipo está lleno de fe y pues íbamos a ser matas gigantes, como decíamos, y así fue, viejo. Nos metimos ahí, creo que en tercer lugar, y pues la peleamos, la guerreamos, y nada, Dios, nada, agradecido con Dios, fue bien difícil, porque nada ha sido fácil, contra Balboa nos costó bastante, y no nos digamos contra Pegabatique, que fue un partido de los que, no más, que más nos ha costado, y ahora no fue nada fácil, sabemos que Destroyer ha sido el líder de toda la segunda división, y pues nada, estamos felices. Sí, no, y agradecido con Dios, como te digo, y la familia, mi esposa, mi mamá. Y quiero mandar un saludo ahorita para mi hermano que está en Estados Unidos, mi hermana, toda la familia que tenemos lejos, mis sobrinos que están allá, al profe Walter, creo que fue parte fundamental de esto. Él nos respaldó cuando estábamos abajo. El profe Pablo fue quien más confió en nosotros. A los presidentes honorarios que están allá en Estados Unidos que confiaron también. A Wilber y a Francisco Montiel, Roberto Montiel, la verdad que agradecido totalmente con Dios y con toda la gente que se quedaron cuando nosotros estábamos abajo. Hoy, gloria a Dios, logramos el título y queremos disfrutarlo con esas personas que nunca los abandonaron. Bueno, y por último, una pregunta a cada uno. Primero, Alex, allá en Cacahuatique estaban eliminados al minuto 60 y apareciste con esos dos globos a Funes. ¿Qué momento ese? Y ahora levantar la copa con goles de otros compañeros, pero ¿qué hizo fuerte este grupo para poder levantarse de eso? Sí, viejo, como te digo, la honra y gloria para Dios y pues por ahí sabíamos, lo habíamos hablado que era necesario que se destapara un goleador en esta fase. Gracias a Dios me tocó a mí. Yo lo había dicho, viejo, sí. Yo lo había dicho. Y pues sí, te necesitamos y disculpad. Si vos o cualquiera del equipo aparece en todas las fases, somos campeones y gloria a Dios se dio, viejo. Sí, ahora ya le tocó a otro compañero igual, felices. Habíamos hablado de que no importaba quién metiera los goles hoy, viejo. No importaba quién metiera los goles ahora. Lo importante iba a ser levantar esa copa. Aquí iba a ser una gran satisfacción para todo el equipo. Quiero aprovechar, viejo, también para mandarle un saludo a mi hermano, en Estados Unidos, a mi sobrino, y también a mi familia, a mi mamá, a mi hermano que están aquí, que siempre nos apoyan, a mi esposa que siempre está incondicionalmente apoyándome, a mi niña, que la amo mucho, y a mi suegro que está en Estados Unidos, también me ha apoyado bastante, y también a la familia de mi esposa, que se han portado como otra familia para mí.
Bueno, y por último, para el capitán, esa copa sé que por qué la levantó Cavani también, pero especial también por él que ha pasado tantos años luchándola con este equipo. Cuando vinimos con el Repe, nosotros hablábamos con Cavani. Tiene aproximadamente 16, 15 años por ahí. De estar luchando y es un baluarte, viejo. Jugando el cafete. Pero todos mis compañeros son unos gladiadores, loco. Kelvin no está ahorita aquí, Kelvin Argueta. Es de los que ha sufrido de todo en el equipo. Pero él se lo merece igual o más que nosotros, viejo. La verdad que tiene un sabor increíble. Esto lo habíamos soñado con mi hermano cuando jugábamos en el patio de la casa y marcábamos con ceniza la cancha. Pedazos de palo levantábamos diciendo que era una copa y hoy esto es increíble. Bueno, y ahora disfrutar la Navidad, y aunque muchos digan que esto no vale, ya están, tienen la mitad, el mitad de su cuerpo en primera división, si Dios así lo quiere. Sí, viejo, ahora disfrutar con la familia, los que siempre han guerreado con nosotros, y nada, pues, una copa de Navidad casi no se ha dado nunca, y ahora somos bendecidos nosotros en que la levantamos ahí, la levantó el Repe, y pues la teníamos nosotros. Vamos a ser recordados por eso, primeramente Dios. Y pues el otro torneo, primeramente Dios, logremos el ascenso. Yo quiero aprovechar el torneo pasado, de corazón te lo digo, queríamos llegar a esta instancia, ganar la copa en lo personal, y dedicártelo a vos también, porque sé que sos un guerrero, loco, y sé el proceso que has pasado, y créeme que te admiro mucho, admiro a todas las personas que están pasando batalla, a los niños que no tienen un padre que les lleve un juguete ahora, y que nos apoyan este regalo para ellos. La verdad que es difícil, pero Dios, ahora bien. Estamos con un excelente partido, así que creo que hemos sufrido mucho, hemos pasado tormenta, la idea del resultado de la gente que se fue. Al final me parece que es un resultado justo por lo que vimos en la cancha, fueron más ordenados, quizás tuvieron la capacidad tus jugadores para poder desarrollar una idea que tú planteaste desde el arranque. Mira, nosotros desde la cuarta o sexta fecha jugamos con el medio, tuvieron varios problemitas y la gente que internamente sabe por qué lo digo, pero a partir de ese momento nos ordenamos una palabra clave, que para decir la mentira, una estupidez, pero mencionamos la palabra plato y el jugador ya sabe lo que tiene que hacer. Así que un poquito esa es la clave, un poquito es la clave del trabajo, de la continuidad, y el 28 de diciembre vamos a cumplir un año estando aquí en el equipo. Ha pasado un montón de cosas, dificultades, pero aquí está. Seguimos trabajando callados, nadie la va a ganar con nosotros. Ya tenemos 11 juveniles en el plantel, pero tienen son juveniles que tienen capacidad. Entonces, mucha gente critica el fútbol. Yo valoro el fútbol y acá hay mucho futuro. Nada más hay que trabajar, realmente dejar trabajar, porque es un país rico en la parte humana. Así que nada más hay que celebrar esto, desearle feliz Navidad a todo el mundo, a toda la gente de Salvador, sobre todo a la gente de Morazán, que es un departamento bien sufrido, obligado, pero acá tenemos 5 guerreros que estamos peleando. El segundo tiempo fue un tanto complicado, sin embargo tuvieron esa posibilidad de contrarrestar lo que generó Destroyer, incluso marcaron contraataque, un gol que les dio la tranquilidad, al final el mejor gol del partido. Mira, nosotros sabíamos que evidentemente que Destroyer tenía que salir a buscar el partido, pero iba a dejar espacio atrás. Nosotros tenemos gente muy rápida por las bandas y tenemos gente que maneja muy bien la pelota en la mitad de la cancha. Entonces había que aprovechar esos espacios. El calor y la cancha no nos afecta para nada. Nosotros esperamos en una cancha mucho más grande que esta, así que creo que nos vino bien por acá, una cancha muy, muy linda. Así que creo que gracias a Dios hicimos el gol, que a la postre nos da un poquito de tranquilidad. Si bien es cierto que a veces el 2-0 te puede confundir, pero nosotros mantuvimos el orden en todo momento y creo que lo mantuvimos hasta el final. Así que agradecido con toda la familia, todos los jugadores que hemos pasado cosas, han sufrido, han aguantado con muchas dificultades, pero la familia del jugador respalda todo este equipo también. ¿Cuál fue la clave para tratar de superar esos inconvenientes, esas vicisitudes, y que el equipo pudiera a partir de ese momento ser diferente, ser protagónico y viniera de menos a más? Porque hay que reconocer eso. Ustedes comenzaron un tanto irregulares, pero lograron tomar ritmo, incluso dejando en el camino a los favoritos. Evidentemente que en el fútbol hay favoritos y nadie daba nada por el cuerpo, nadie daba nada por nosotros. Pero eso no nos importó, seguimos trabajando callada la boca y hemos clasificado en un tercer lugar a puro trabajo. Acá no hay otra cosa que trabajo, acá no hay
acá no hay magia, no hay cosas externas, acá hay trabajo. Y nosotros solos, en el correcamino, pasado la boca, 2:30 de la tarde a 4:30, nos rompíamos el lomo trabajando. Así que aquí está el fruto para los jugadores, la familia, que nos ha soportado. Tenemos un bastión fundamental, como tenemos un soporte atrás como la familia. Así que eso es, el fruto va dejado a los jugadores, a la familia y a toda nuestra familia que la tenemos atrás. Lo único que te digo es que hay que dejar trabajar, hay que dejar que los muchachos disfruten y simplemente disfrutar del fruto que le mandó a hacer.